Recuerdo cuando estaba en auge todavía, en uno mucho más hirviente, la guerra castellano contra español. Todos esos argumentos de ida y de vuelta, que es Homer y no Homero, así que nosotros somos estúpidos. Entonces llevada la vuelta de ustedes son los estúpidos porque le dicen onda vital al Kamehameha. Y así una y otra vez. Es una de esas tantas peleas que no tienen ningún sentido, pero que uno cuando es muy reciente en internet no puede evitar inmiscuirse. Yo personalmente pienso de que el doblaje hecho en español latinoamericano es el mejor que hay. Para mí es el que tiene mejor calidad, mejores actores, más memorables diálogos y mejor sentimiento. E inclusive algunos se toman algunas libertades. Pero el hecho sé que esto es debido a que yo soy latino, a que yo soy mexicano. Y a mí me gusta solo por eso. Y solo por eso pienso de que es superior. Esta pelea es tan y tan cansada que varios sitios ni siquiera dejan publicar esta clase de cosas. Sitios internacionales que tengan tanto españoles como latinoamericanos. E inclusive hay quienes banean a sus usuarios cuando intentan sacar el tema de guerra a la luz. En el caso de los fans de My Little Pony, aparentemente no hay ninguna separación debido a esto, ya que en general a todos les gusta más el idioma original, ya sea que lo vean subtitulado o fresco de fábrica. Yo he de decir de que en el caso de ambos doblajes me hacen un trabajo bastante bueno, pero bueno, sigo prefiriendo el español latinoamericano. Sobre todo las voces de Rarity y la de... Bueno, la de Rarity realmente es la única porque las demás están bien, pero no van más allá. La de Rarity tiene todo el tono y pues es la razón por la que me gusta más el español latinoamericano que el castellano. Pero eso sí, los Bronies igualmente tienen una división que he visto una y otra vez. Y es con respecto a los avatares. También conocidos como OCs. No sé de dónde viene esa sigla. Pero yo los conozco primero como avatares. Y yo los llamo avatares. La guerra está entre los que dibujan sus avatares. Los que utilizan la página del Pony Creator y los que recolorean los personajes que ya hay en My Little Pony, ya sea personajes de fondo, los personajes popularizados o inclusive los personajes principales. Y siempre veo cómo se andan arruinando la vida entre sí. Los dibujantes contra los creators y los recolor. Y a veces los creator quitan a los recolor de su bando. O los recolor quitan a los creators del suyo. Y se hace una pelea de tres lados. Y es algo que realmente me parece muy triste. No me parecería triste ya que es una pelea de internet. Pero sí me parece bastante
triste por el lenguaje que a veces llegan a ocupar, que no me parece correcto. Quisiera expresar mis opiniones a los tres bandos. Yo personalmente pertenezco a los Creator, pero intentaré de que todo sea lo más objetivo posible. A pesar de que yo soy del, comillas, parte del problema, espero de que esta opinión sea objetiva. Dibujantes, ¿se dan cuenta de que ustedes están por encima de todos? ¿Se dan cuenta de que ustedes tienen capacidades que nosotros no? Entonces, ¿por qué se comportan como niñitas con baja autoestima? ¿Qué les importa de que los creators o los Recolor hagan 1 millón de alicornios o de primas de Twilight o de cosas? Ustedes, simplemente porque son capaces de transmitir a través de su mano un dibujo, ya están varios escalones más arriba que todos nosotros. No están limitados a lo que te permite un software, a las posiciones predeterminadas o a que tengan que usar plantillas. Ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, tomándose tanto o tan poco tiempo como lo requieran. Y siempre van a hacer un trabajo mucho mejor que nosotros. ¿Por qué tanto enojo? Sí, tal vez estén con el lado de, es que hacen demasiados alicornios, o sus trasfondos son tontos. Y ustedes no hacen alicornios. ¿A ustedes nunca les ha dado de simplemente alocarse y hacer al alicornio prima segunda de Celestia? Si me dicen que no, háganlo, porque sé de que están mintiendo en su interior. Ya dejen de comportarse como estúpidos. Dejen vivir. Entiendo de que es molesto lo que hacen algunos, y no me excluyo del problema. Pero dejen las cosas ser. Actúan como si tuvieran complejo de inferioridad. Que tal vez no es lo que ustedes están pensando, pero es la impresión que a mí me dejan. Siendo de que ustedes están todo lo contrario. Tienen talento para el dibujo. Y para todos aquellos que argumentan que los que utilizan Creator o Recolor deben de aprender a dibujar para tener derecho a hacer sus avatares, yo les digo ahora mismo, les ordeno que tiren en este instante sus computadoras y sus calculadoras y hagan todos los cálculos matemáticos que vayan a hacer en su vida a mano. No se siente bonito, ¿verdad? Quizá algunos, pero yo sé que no todos son capaces de hacer cálculos matemáticos completamente a mano. Yo soy capaz. Me tomaría mucho tiempo, pero puedo hacer una hoja de cálculo completa a mano. Me toma más tiempo, pero yo sé calcular la raíz cuadrada. Sé calcular multiplicaciones muy grandes, divisiones muy largas. Puedo hacer todas esas cosas. Pero sé perfectamente de que otras personas no. Es tal como en el show, ese es mi talento. Por eso mi avatar tiene F de X en el costado, como cutie mark. No todos nacen con la capacidad de crear arte. Asimismo, no todos nacen con la capacidad de crear matemática. No todos nacen para moldear el papel. Así que, si bien es bueno de que se sientan orgullosos
de sus capacidades, no se sientan prepotentes y no se pongan a ordenar a la gente que aprenda a dibujar para tener el privilegio de unirse a esta fiesta. Porque sería como si yo les ordenara, solo porque sé matemáticas, que no utilicen ninguna herramienta en absoluto en lo que va de su vida. Tienes tarea, tienes que hacer 500 problemas, hazlos a mano. No se siente nada bonito, ¿verdad? Ustedes tienen talento, un talento que nosotros no tenemos. Gócenlo, jueguen con él, e inclusive si tienen algún amigo que quieran hacerle su propio avatar, háganlo. Hagan todo lo que quieran con él. Pero bájenle un poco al tono cuando critiquen el trabajo de otros. Porque ni siquiera es trabajo. Es lo que otros hacen es diversión. Lo que ustedes hacen puede considerarse trabajo porque les lleva esfuerzo. Lo que nosotros hacemos se consideraría diversión porque lo hacemos con un software o imprimiéndolo y redibujándolo. Así que dejen de ser tan llorones y dejen de ser tan hirientes, por favor. Ahora, a los Recolor. Entiendo, es divertido. Es muy divertido hacer a la hija perdida de Fluttershy, que es simplemente Fluttershy con otro color, o a la hermana de Rainbow Dash, y cosas así. Pero no generen tantos. Y en esto también uno a los del Pony Creator. Porque yo también soy parte de este problema. No voy a arrojar la primera piedra porque yo también he hecho esto. No hagan 1,000,000,000 de personajes. Digo, sí, es divertido. Y es solo una recomendación. Yo no tengo el derecho de restringir su creatividad. Es divertido hacer cuanto personaje loco, extrafalario y ultrapoderoso se te venga a la cabeza. No digo de que no hagas a el padre de Celestia, el alicornio megapoderoso del universo, o a la prima segunda de Rainbow Dash, la Pegaso más rápida, que es más rápida inclusive que ella, o que hagas a toda una comunidad para rellenar el set de Friendship is Magic 3 veces. No digo de que no dejes de hacer eso, pero ¿por qué no haces un personaje con el que te puedas encariñar? Piensa de una forma un poco más sensible, un poco más balanceada, y no te vayas simplemente por el glamour y lo ostentoso. Piensa en qué raza te identifica. Si te identifican los alicornios, pues bueno. A mí me identifican los ponis de tierra. A alguien más le identifican los unicornios. A otro los pegasos. Pero haz tu propio personaje que no sea el centro del universo. Que sea un habitante. Alguien cuyo trasfondo te identifique. Alguien cuyo talento se parezca al tuyo. Forja su cutie mark alrededor de eso. Si quieres, utiliza a tu personaje favorito como Derpy, Fluttershy, si eres un Recolor. Pero antes de hacer todos esos personajes locos, o tomándote una pausa de hacer todos esos personajes locos, ¿por qué no hacer uno solo, simple, balanceado, con el que te puedas encariñar?
con el que te puedas representar a ti mismo. Es solo una recomendación. No están obligados a hacerme caso. No están obligados a pensar de que tengo razón. Pero si lo hacen, por favor, considérenlo. Gente que dibuja, ustedes tienen gran talento. Así que no sean tan duros con los que no lo tienen. Y gente que usa el Creator o moldes. Es divertido, pero den un descanso. No hagan tantos. Hagan uno con calidad, o dos si quieren. Mi alicornio la creé con los fines de mi fanfiction. Y fue divertido crearla. Quiero pensar de que a pesar de que es estrafalaria, tiene un cierto balance en su trasfondo y en sus poderes. No dejen de crear alicornios a lo loco. Solo pido de que hagan unos cuantos personajes con los cuales puedan representarse. No creo de que esto vaya a terminar las cosas, pero es algo que quería decir. Bueno, muchas gracias si escucharon hasta el final. Y sigan creando, sigan inventando historias. Y no dejen de que se les corte la imaginación. Ah, pero una cosa son los que hacen esto y otra cosa son los trolls, ¿eh? Hay gente troll que simplemente hace personajes a lo estúpido, o que critica a los personajes solo por hacer enojar a la gente. En estos casos, simplemente ignórenlos. La lección que no se dio en Ghostbusters: ignoren a los trolls. Ignoren a la gente molesta. Si los molestan, es muy fácil bloquear en casi todas las redes sociales. En fin, gracias por escuchar y nos vemos luego.